que los meseros y los cocineros llegan borrachos al restaurante, no respetan al jefe y es una brega encontrar personas que estén conectadas con el negocio, ¿qué hago? No se trata solamente de encontrar las personas adecuadas, sino de ofrecer las condiciones adecuadas y de tener las herramientas de apoyo, porque los restaurantes sufren de reunionitis. Y es que me he reunido con ellos y les he dicho, y eso no es suficiente. Usted necesita tener una serie de aspectos relacionados con un protocolo de servicio, un guión de servicio, un responsable de entrenamiento, un presupuesto de entrenamiento. También si están llegando borrachos, pues hombre, simplemente usted no puede tener gente que llega borracha a trabajar porque le está quemando clientes todos los días. Si ellos no valoran su trabajo, pues de pronto les va mejor en otro lado o en otra industria y les hacemos un favor ayudándolos a cambiar. No siga confiando únicamente en las reuniones. Los entrenamientos deben ser permanentes y la mayoría de restaurantes no hace inversión en entrenamiento porque dicen, no, es que los empleados aprenden y se van. Y pues si yo no los entreno, pues entonces ni siquiera me atiendo. Entienden lo mío, menos se van a ir. Tengo que pensar en el largo plazo, porque si no pienso en el largo plazo, ninguna inversión tiene sentido. Si yo lo comparo solamente con lo que tengo hoy, no con el negocio que quiero construir, pues sigo teniendo muchas dificultades para justificar cualquier tipo de inversión.